Nací en un pueblo sin gloria, que será famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor. Estuve a punto de ser abogado, pero cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde y a mi vida una razón de vivir entre los signos apocalípticos y nihilistas del tiempo. ¿Qué hubo, Arquillo? Yo, pues, otra vez como si estuviéramos muchachos, sí. Somos ex jóvenes. Ahí estoy viendo la Catedral Metropolitana, donde dicen que los nadaístas de Medellín hicieron un famoso sacrilegio. Hombre, Jay, no fue sacrilegio, fue un escándalo. Ajá. O como decíamos ahora, tal vez un sortilegio. Ajá. Pero es que en esa época... Dominada por la iglesia, el clero... Y la falsa moral, toda una... Un mundo cerrado, concentrado, un país metido entre una campana de cristal... de hipocresía y de ventajas, ¿cierto? El país no ha cambiado. Yo creo que hay una frustración en nosotros porque el país no ha cambiado, el país sigue siendo el mismo. Pero ese ambiente de esa época, 1958, hace que Gonzalo Arango encuentre el caldo de cultivo necesario, sí, sí, para explotar su inventico, como él llamaba, el nadaísmo. El inventico maravilloso, como lo llamaba. Que comenzó aquí, ¿no? En nada menos aquí, que en esta calle Junín. Aquí. Aquí estaban todos los lugares de reunión. Aquí estaba el Metropol. Allí quedaba... El Café Miami. Allí quedaba la droguería del papá de Puma, la mujer de Darío Lemos, que le vendía las pepas, creo. Hurtado, que le vendía las pepas a Darío. Aquí quedaba Capri, donde ahora queda Candilejas. Ahí cantaba Carlos Argentino Torres, antes de ser Carlos Argentino Torres. Y recuerdo, ahí está Versalles, que es el lugar sagrado, pues. Gonzalo, ¿cómo tuvo la malicia de lograr este lugar para fraguar su revolución? Hombre, ¿te acuerdas de una cita hermosa de Cavafis, cierto? No comprendes, amigo mío, que al arrojar tu vida entera en este sitio, la has perdido, la has tirado en cualquier parte del mundo, claro. ¿Cierto? Por eso la revolución literaria de Gonzalo fue callejera. Tuvo que ser callejera porque era antiacadémica. Antiacadémica, ¿cierto? No se hizo en los recintos. No se hizo en los recintos, no se hizo en el aula, se hizo afuera, se hizo en la calle, y se hizo con marihuana, claro. Y se hizo con alcohol. Y se hizo con prostitutas, con villaristas, claro, con delincuentes, con seres marginales. Ahí está Versalles. Ahí está Versalles. Yo creo que debe estar Leonardo, nuestro amigo, Leonardo Nieto. Ojalá que dueño, lo viéramos, hombre. El que tanto nos toleró durante Ojalá toda la vida. Ojalá que viéramos a Leonardo Nieto. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo, sí, entremos. ¿Qué hubo? ¿Cómo puede regresar uno a Medellín fracasado? Eso es inconcebible para un antioqueño. Aquí uno regresa rico o famoso o no vuelve. Y Gonzalo, en una noche de desesperación, se hizo una pregunta. ¿Y yo qué tengo después de todas estas luchas y búsquedas? Nada. Entonces voy a fundar un movimiento que se llame el nadaísmo. Y con esa fortuna regresó a Medellín a buscar sus primeros adeptos. Aquí, siéntense, pues, a ver. ¿Qué más, Juan Carlos? ¡Ay, qué maravilla, hombre! ¡Por Dios! ¿Qué, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Yo, Perrenán. ¿Cómo vas? Yo, Luis Alberto. ¿Cómo vas? Pero ahora veo dos de los tantos. ¿Y de qué es la vida de los demás? ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Darío? ¿Dónde están aquellos muchachos que con ustedes componían el... Unos están en Bogotá, como Cachifo, Eduardo, Cachifo, Darío Lemos, y otros están en el más allá, Darío Lemos, Darío Lemos, Gonzalo, Amílcar.
Pero mira, pasados 40 años, Gonzalo Arango está escribiendo mejor que nunca. Y más todavía, en este momento veo en las vitrinas de las librerías 4 tomos. Es el número 11 de la lista de hijos, de donde nacimos 13 personas, de la familia conformada por Francisco Arango Toro y Magdalena Arias Vélez. Gonzalo fue bautizado en la parroquia de las Mercedes de Andes con los nombres de Gonzalo Adolfo de Jesús. Yo nací para llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el griterío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida. Pertenezco a la familia de aquellos espíritus que, según Nietzsche, salen en busca de la verdad y regresan enarbolando la túnica de una mujer. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje y en una razón secreta de mi ser, por masoquismo. Precisamente por el origen callejero que tuvimos, somos artistas marginales, ¿cierto? Nuestros amigos eran, ¿quiénes eran, Jota? Nuestros amigos eran las prostitutas, los cacorros, los ladrones, los maricas, ¿cierto? Esos eran los amigos nuestros. ¿Y por qué eran amigos nuestros? No porque nosotros fuéramos delincuentes, sino porque éramos tan marginales como ellos en una sociedad, ¿cierto? En una sociedad nuestra. La única persona que creo que nos acogió con deleite y con cariño fue Leonardo Nieto. Y es más, a Leonardo Nieto le decían, no recibió esos publicados canzones porque van a quedar el negocio también. Claro. Desde ese sitio se alcanzaba a ver el zaguán del Metropol. Al Metropol, a los billares del bar Metropol, que allí fue donde pues se gestó, digamos, toda la conspiración. ¿Qué era un bar? Entre Carambola y Carambola. Acuérdate de ese poema de Gonzalo, de los nadaístas. Que tiene un verso fulminante, eso, que es ruidoso como una carambola a las 2 de la madrugada. Los camisas rojas invadimos la ciudad como una peste. Bueno, primero se acabará el nadaísmo que nuestras camisas rojas. Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste, de los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres, de sur a norte, al encenderse de rosa el día hasta el advenimiento de los neones, más tarde la consumación de los carbones nocturnos hasta la bilis del alba. Va solo hacia ninguna parte porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Después de su aventura con el Rojas Pinillismo, tuvo que huir a una finca en el Chocó, donde se exilió unos meses. Y trató de retornar a la vida pública y a la vida normal, saliendo del Chocó por los lados de Cali, donde él tenía unos amigos viejos rojaspinillistas, burgueses, sobre todo unas señoras muy bellas y muy ricas, que lo protegían. Había un publicista en Cali que se llamaba Hernán Nichols. Tenía una agencia muy creativa que después fue muy famosa porque Nichols era un hombre muy inteligente. Y le daba dormida a Gonzalo en su agencia de publicidad en un sofá. Gonzalo me contaba que Hernán Nichols lo dejaba encerrado en la oficina a las 8 o 9 de la noche después de emborracharlo y lo rescataba por la mañana antes de que llegaran los empleados. A la caída pues del gobierno de Rojas Pinilla, él empezaron a perseguirlo y entonces él tuvo que irse de Medellín. Inclusive esa noche recuerdo yo que allá en la casa de nosotros estuvieron allá nos tirando piedra, la puerta y tiraban empujaban, piedra. Pero Gonzalo pues se desapareció, él no volvió a la casa, él estaba en una de esas oficinas, desapareció. Él estuvo en la gobernación. Y ya Jaime puede ser una persona pues más conocedora de esa época, porque él fue a parar a Cali y allá pues estaba viviendo Jaime.
Realmente ese día, cuando la caída de Rojas Pinilla pedían la cabeza de Gonzalo y de Quintero Santofimio, que era el gobernador. Sin embargo, Gonzalo participaba en el gobierno de Antioquia con Pío Quinto Rengifo, trabajó con él, y posteriormente era el secretario privado del general Sierra Ochoa. A la muerte de Sierra Ochoa vino el Quintero Santofimio a la gobernación, y toda la juventud hacía lo que dijera Gonzalo. Entonces ellos vieron que Quintero Santofimio no era la persona para gobernar Antioquia y le iban a proponer a Rojas Pinilla que lo retirara. Y estaban en esas gestiones con el gobierno central cuando vino la salida de Rojas Pinilla. Gonzalo, en el momento pues, de la manifestación y la locura que se dio aquí en Medellín, yo estaba en Cali en ese momento trabajando, pedía la cabeza de Gonzalo y de Quintero Santofimio, y él se escondió en el edificio Antioquia, en el último piso, que en donde vivía la viuda del general Sierra Ochoa. Si no es por la amistad con esa señora, a lo mejor a Gonzalo lo hubieran cogido, lo hubieran linchado. Allá estuvo escondido. De allá salió con un doctor Restrepo, que era compañero de él de bachillerato, él era abogado, se fue con él para una finca a La Pintada, en donde estuvieron escondidos hasta cuando la mamá del doctor Restrepo se enteró de que Gonzalo estaba allá y fue y lo sacó, los echó de allá de la finca. Entonces ya Gonzalo había hecho contactos con el juez de una población del Chocó, Nuquí, lo nombraron en un puesto para un juzgado municipal que se llama, el puesto era de portero, en un juzgado era la persona que ayudaba a las copias de máquina, a hacer diligencias del juzgado y demás. Sin embargo, él llegó a Cali y se encontró conmigo ahí en Cali, nos encontramos, me contó su programa, y yo le dije, hombre, no se va para Nuquí, espérese un tiempito aquí en Cali a ver cómo se dan las cosas. Acá hay un primo nuestro, Alberto Espina, hay otro señor, Hernán Nichols. Es muy lindo que Gonzalo haya logrado crear una conmoción en este país apoyándose en jóvenes, todos eran menores de edad. Uh-huh. Y otra cosa. Y peor. Y de clase media. De clase hacia abajo. Cierto. Menores de edad, de clase media hacia abajo, cuando hasta ese momento para ser escritor en Colombia había provincia. Que ser, y de provincia. Ni siquiera de Bogotá, en Bogotá es en la ciudad que no hubo nunca no nada ahí. Uh-huh. Y en todas las provincias sí lo hubo. Mi pregunta es, ¿Collazo no se integró, no estaba dentro del movimiento, es posterior, ¿no? No, él es contemporáneo, pero él era más contradictor, amigo y todo, pero él estaba un poquito más en la izquierda, en Cali. A la izquierda, porque es que también hubo eso, ¿cierto? Hay algo que en nosotros se reflejó, creo, esa polémica que sostuvieron en Le Combat, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, ¿cierto? ¿Qué proponía Sartre? Que indudablemente tenía una formación más profunda, ¿cierto?, que la de Camus. Sartre decía, la revolución, ¿cierto? Pero la rebelión, ¿cierto? Pero el existencialismo se quedó en la rebelión. La propuesta de Albert Camus era el único paso adelante después de la rebelión tiene que ser la revolución, ¿cierto? Nosotros no hicimos la revolución. Pero Gonzalo en el primer manifiesto decía que todos los actos del nadaísmo estarían encaminados hacia la revolución. Y que la labor del nadaísmo no era acabar con el orden establecido, que para ellos se sentía impotente, sino desacreditar ese orden. De modo que esa es la diferencia que había entre la actitud de los izquierdistas recalcitrantes y la actitud un poco aparentemente más mesurada en el compromiso de los nadaístas, pero es que los nadaístas además contemplaban otros criterios, es decir, la lucha por la apertura en el amor, ¿no? Nada más el hecho de la imposición del amor libre, que en ese entonces la sola mención creaba escozor. El acercamiento a las drogas psicotrópicas, ¿no? Que también era tabú. De modo que entonces tenía, y el culto del cuerpo, del placer solar, de la fantasía que vino posteriormente, ese culto al cuerpo
vino casi en la década de los 80, ¿cierto? Con 10 años con después. La exposición de Foucault, claro, y de todo ese tipo de pensamiento. No, incluso con los jóvenes, los niños de las flores, los famosos hippies, que fue como el cumplimiento de unas primeras profecías del nadaísmo, que las del nadaísmo eran bastante más negativas, en cierto modo decían demoníacas. Pero cuando llegan estos jóvenes, ya con los pelos largos, con unas presencias que eran las que había preconizado el nadaísmo, pero venían más iluminados por ciertos elementos espirituales y la referencia hacia Oriente. Hay algo curioso en el nadaísmo, y es que no nos hemos detenido a observarlo con una relativa distancia, y es esto. En 1958 se funda el nadaísmo. Nosotros venimos de los beatniks, ¿cierto? Aparentemente. 1950-52, Ferlinghetti, Ginsberg, Gregory Corso, en fin, Peter Orlowski, esa generación. Kerouac, ese combo, Kerouac, ¿cierto? Kerouac es importantísimo, el Terrible 13, el Ángel Subterráneo, y en fin. ¿Qué ocurre entonces? Que de un momento a otro nosotros, que somos unos muchachos sin educación académica, sin formación académica, no solamente por la juventud, sino porque en esa época la universidad no era masiva. Gonzalo sí la tenía porque había estado como encargado de la biblioteca de la universidad. Claro, y era bachiller y en fin. Pero ¿qué ocurre? Que Gonzalo tenía 26 años y Eduardo tenía 14. A vos te echaron de bachillerato. A vos, vos sos un bachiller honoris causa de Santa Librada College. 30 años después me otorgaron el diploma. Entonces, y ¿esto qué quiere decir? Pidieron excusas. ¿A dónde apunto? Apunto a nuestra extracción de clase, a nuestra no formación académica y a nuestra juventud, ¿cierto? Y este movimiento surge en manos de estos muchachos desesperados, sin posibilidades de ninguna clase, y es el primero que surge en el planeta. Porque posteriormente van apareciendo en orden, ¿cierto? Aparece el corno emplumado en México, el techo de la ballena en Venezuela, los sánsicos en el Ecuador, los nibonichos en Rusia, los gamberros en España, de Angry Young Men en Inglaterra, ¿cierto? Lo curioso es que la generación nadaísta, la nuestra, fue la que apretó ese botón que después reventó en toda la juventud, claro, del planeta. Pero démosle a ver el crédito al estilo de Gonzalo Arango, al estilo literario. A pesar de que tú decías que tenía ciertas referencias un poco hacia atrás, desde el siglo pasado. Pero lo digo como un elogio. Sí, sí. Pero yo pienso que de todas maneras tenía una manera de capturar a sus lectores, sobre todo a la gente joven, que hizo que yo me acuerdo que tan pronto lo veía, yo todo lo que conversaba con él me iba al baño del establecimiento a escribirlo en una libretita, ¿no? Casi era como un mesías en sus pero era un mesías, ¿no? un mesías tierno, porque creo que es muy difícil encontrar un hombre de la ternura de Gonzalo. Creo que hay, no, pero él tenía dos facetas. Era tierno como Jesucristo, pero también era demoníaco como Zaratustra. Él tenía también el aliento de Zaratustra. Él decía: soy un Zaratustra que baja de la montaña a cambiar misterio por aguardiente. Gonzalo Arango fue un asiduo visitante de Salsipuedes y un gran amigo de mi padre, el escultor Jorge Marín Vieco. Salsipuedes es la casa que hoy en día está convertida en un museo lleno de recuerdos y de esculturas del maestro Jorge Marín Vieco. La amistad con Gonzalo Arango fue tan entrañable que produjo recuerdos inolvidables llenos de alto contenido artístico y espiritual. Como adolescente, yo recuerdo que tuve el privilegio de grabar algunas de las tertulias donde Gonzalo filosofaba y recordaba algunos de sus poemas y también improvisaba. Dentro de esas grabaciones que hice, que lamentablemente no se conservan, tuve la oportunidad de hacer la transcripción en mi manuscrito de un poema original de Gonzalo, que muy probablemente era mitad improvisado y mitad escrito por él. Es un poema que se llama Tomás el Contento, una elegía a todo el contexto que tenía que ver con la guerra del Vietnam. Gracias a ese manuscrito
pude encontrar hace pocos meses el poema que de resto, que de otra forma, se habría perdido para siempre. Tomás el Contento. Balada para darle a la guerra el Premio Nobel de la Paz. Se la dedico a don Francisco Cadavid, que se fue hace muy poquito de nuestra amistad, pero que aquí se quedó en nuestros corazones. Muy querido con su boinita, muy querido con su ternura, muy querido con su borracherita subdesarrollada, con su boinita que es un paraguas que le dio Dios para que amparara sus pensamientos. Tomás se fue al Vietnam. Pobre Tomás, pobre Tomás. Un general habló en televisión que la paz en peligro, que el enemigo iba a atacar. En nombre de la patria ordenó tomar las armas, marchar al extranjero, reclutamiento general. A Tomás, que era un yeye, le cambiaron su guitarra por fusil y lo enviaron a defender el capitán. Pobre Tomás, pobre Tomás. Tomás tenía melena pero mala puntería. Nunca pudo acompañar una canción con un fusil ni apretar el gatillo mejor que una guitarra. En las trincheras enemigas, sin saber quién lo iba a matar, soñaba con camisas rojas, mandrake, Mr. Solo y su novia del mar. Tomás no volverá más a la ciudad por irse de su casa a defender un hijueputa en el Vietnam. La guerra mató su melodía cuando cantaba canciones por la tarde. Pobre Tomás, pobre Tomás. Tomás no volverá más de la guerra a la paz. En tumba extraña yace su esqueleto, lejos de su camisa roja, de su novia del mar. Los generales le cambiaron su vida por una medalla de hojalata y a su mamá la consolaron con un diploma de inmortalidad. Pobre mamá con Tomasito muerto en el Vietnam. Pobre mamá. Los generales nunca mueren en batalla. Mueren como los héroes en la cama, jubilados con gota y en honor de dignidad. En batalla mueren los soldados como Tomás el Contento, que sacrifican su vida y su guitarra por el honor del general. Eso le pasó a Tomás el Contento por irse de su casa a defender a un hijueputa en el Vietnam. El nadaísmo surgió de una idea de la desesperación de Gonzalo Arango a partir de un folleto de 42 páginas editado en la tipografía Amistad en Medellín, en el cual se dibujaban los lineamientos principales de este movimiento que nadie sabía muy bien hacia dónde se dirigía ni qué era. Muchas veces he dicho que a los nadaístas nos distinguía más que lo que queríamos ser, lo que no queríamos ser. El país era un país, de todas maneras, en este momento, de pleno frente nacional, dirigido por una casta política tradicional que venía exprimiendo el país como una vaca lechera, y era dominado ideológicamente por el púlpito y el cura. Todos los nadaístas, casi todos, fuimos exseminaristas de la clase media. La importancia del nadaísmo para mí es tal vez el intento de encontrar una nueva forma de escribir que se saliera de los cánones establecidos por la cultura oficial, y sobre todo un rompimiento hacia el futuro por el cambio de la vida y las costumbres en la vida de la nación. Gonzalo fue la persona que puso la poesía en estado de alerta y la irrigó en la juventud como una peste. Hizo masiva. Y no solo a través de la conformación del verso, del poema, sino que irradió esa poesía a través de las cartas que escribía a sus amigos, que son una fuente de encantamiento, de sus crónicas periodísticas, de los cuentos. Incluso ensayó dos novelas que nunca vieron la luz. Y me extraña que hasta hace unos años
entre los intelectuales estuvo muy de moda descalificar a Gonzalo Arango como poeta, tal vez analizando que, que su forma estructural rigurosa de pronto no tenía la calidad de otros géneros, ¿no? De su prosa. Pero en la prosa está la gran poesía de Gonzalo, de modo que no hay que aceptar nunca que Gonzalo no tenía la máxima calidad de poeta. Es innegable la calidad literaria de Gonzalo. A mí me incomoda, o no me incomoda, sino que se me hace un poco desapacible que Gonzalo, por darle todas sus energías al nadaísmo, hubiera descuidado su obra personal. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli. Son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins. Se ha hablado mucho de las influencias del nadaísmo, sí, se ha traído a cuento a Jean-Paul Sartre, Albert Camus, el surrealismo de André Breton, la filosofía de Heidegger, pero realmente la persona que tenía una cultura más o menos cimentada, aunque no muy vasta, porque era un hombre muy joven, todavía era Gonzalo. Los demás realmente éramos unos muchachos que habíamos salido de leer a Becker, a Gabriela Mistral, Gonzalo me contaba que cuando él le preguntó a Amílcar cuál era su poeta favorito, Amílcar le había respondido que Ovidio Rincón. Entonces, por mi experiencia sé que las influencias del nadaísmo partimos de que queríamos vivir nuestra vida fuera de estas opresiones políticas y religiosas, y eso era todo. En el camino fuimos descubriendo realmente los autores que nos influenciaron y empezaron a darnos una orientación en la vida y en la literatura. Nosotros ya escribíamos unos versos libres un poco desmañados, con unas metáforas traídas por los cabellos, y donde habíamos incluido las máquinas, los semáforos, los elementos del mundo industrial, los cigarrillos Pall Mall, etcétera. Y alguna vez llegamos por la tarde a visitar a Amílcar en la librería Horizonte, y Amílcar nos recibió con una sonrisa de iluminado porque había hecho el gran descubrimiento de la tarde. Él todos los días nos tenía un descubrimiento, pero esta vez recuerdo particularmente, porque fue un poeta muy amado para nosotros después, había descubierto a Vladimir Mayakovsky. Y descubrimos que Mayakovsky escribía como nosotros, aunque se había pegado un tiro 20 años antes. Y lo mismo nos fue sucediendo con todas las cosas. Muchos en el nadaísmo seguimos con la línea sartriana, que mezclaba el existencialismo con el marxismo. Gonzalo permaneció más o menos anclado en la influencia vitalista de Albert Camus, el canto a la vida, al sol, un humanismo de corte más cristiano, digámoslo. Y en fin, las influencias del nadaísmo. Otro escritor que descubrimos en el camino, aunque sabíamos que existía, pero no habíamos explorado su obra, y que creo que fue para nosotros tan importante como estas influencias foráneas, fue el brujo de otra parte que llamaba Gonzalo, el maestro Fernando González, que fue para nosotros como un guía espiritual fundamental. He aquí un poema nadaísta dentro de la nueva órbita posterior a la conquista de la luna. La promesa
La mujer del astronauta mira por la ventana el cielo estrellado. La noche está oscura, todavía no ha salido la luna. El cerezo perfuma el aire con sus botones de tentación que a él le encantaba respirar soñadoramente. Ella piensa, ¿qué estará haciendo su hombre en los horribles planetas? Si estará triste, perdido, si estará muerto ya. En vez de llorar, cierra los ojos y manda una promesa. Dios mío, te prometo no acostarme con Michael la noche que vuelva de la luna a casa, aunque se enoje y me pide el divorcio. Hagamos un esfuerzo de situar las obras que hizo Gonzalo en los distintos géneros literarios, porque es que es extraordinario cómo pudo abarcar tanto, sabiendo que además se constituía en el jefe de relaciones públicas del nadaísmo. Él, como no dormía, tenía pues la obligación de aplicar la luz de sus bombillas a escribirle a todos las revistas del mundo, difundiendo el trabajo de sus compinches. Entonces, digamos, en novela, creo que le escribió primero una novela en la finca de sus padres, en El Corazón, que se llamó Después del Hombre, que fue casi en los antes del nadaísmo, novela que creo que todavía la conserva su amigo Alberto Aguirre, y que sería bueno que la pasara a la biblioteca piloto. Pero parece que eso fue un intento frustrado. Posteriormente, ya en los años 65-66, él escribió otra novela que llamaba Punta de Cielo, con la que creo que estuvo concursando en el premio ESO, premio de novela ESO, y que la ganó Guayacán y otros guarapazos. Que fue, incluso él trató de vetar ese premio y que no hubiera concursantes esquiroles en la última versión del premio, que fue la que ganó García Márquez con La Mala Hora. Esas dos novelas conozco de él, pero su primera publicación fue de teatro. ¿Te acuerdas? Hombre, HK 111 y los ratones. Los ratones van al infierno. Fue una posterior. HK 111 lo hizo Santiago García y aquí en el ópera vimos esa obra, ¿cierto? Pero sigamos con las obras de Gonzalo. A ver, fíjate, él escribió también un libro, el primero generacional fue 13 poetas nadaístas. Sí, señor. Que ameritaría una reedición. Lo hizo Hernando Salazar. Sí. Después hizo De la Nada al Nadaísmo, que era una recopilación de poemas y de prosa. Pero ya propiamente de él, hizo un bello libro de cuentos que se llamaba Sexo y Saxofón. Hermoso. Primero. García Márquez dice que ese es el título que más envidia. Que más envidia en la vida. Señor. Posteriormente publicó Prosas para leer en la silla eléctrica, que es un título también en cierta forma aturdidor, ¿no? Sobre todo que en ese tiempo la silla eléctrica, porque eran los tiempos de la ejecución de Karel Čezman, el famoso criminal. La linterna roja. Era un mito en ese tiempo, como era un mito la bomba atómica gravitando sobre nuestras peludas conciencias. Y Don Van Allen, ¿no? Prosas para leer en la silla eléctrica contemplaba cuentos, manifiestos, naditaciones, que fue un género que se trató de implantar. De los evangelios también. Para vivir en Bogotá, eso fue ya después de la muerte de mi mamá. ¿Sí? ¿En el 63? Por ahí en el 63, 64 más o menos, para poder subsistir, pues él tenía que, con lo que escribía, ¿cierto? Entonces él se consiguió la colaboración con la revista Cromos, la última página con el seudónimo de Aliocha, con este señor Camilo Restrepo, y de eso era de lo que él vivía en una forma pues muy austera, porque
Eso le alcanzaba tal vez para pagar el apartamentico. Y yo en una época que estuve con él conviviendo allá unos días en Bogotá, me decía, venga, yo le enseño cuál es la alimentación mía, porque yo tengo que ser muy metódico y comer una cosita muy alimenticia, porque es una sola comidita en el día. En una cazuelita de barro echaba lechita, echaba leche, un cubito de gallina, de esos cubitos de caldo de gallina, un pancito y un huevo. Y eso lo tapaba y eso hervía y esa era su única comida del día. Pero otras veces me decía a mí que se tomaba unas mazamorras. Eso sería deliciosa. Sería ya por fuera. Y tintico, su tintico pues que sí mantenía y tomaba mucho tinto y cigarrillito pues, que en esa época él fumaba. Y esa en ese tiempo pues hacía sus colaboraciones para la revista Cromos, que era el que le pagaba el sueldito. En el tiempo también le publicaban con el seudónimo de raíz del la columna llamaba El Topo con Gafas. A raíz de eso, cuando estaba en el tiempo, que esa fue la ambición de él de ser colaborador de periódico, fue en el tiempo. Cuando fue el primer hombre a la luna, tenía su artículo y al otro día lo mandó, y entonces el artículo era un poema al pedo, y al otro día lo echaron. Sí, porque él decía al terminar el artículo que había sido el susto de los astronautas. Ese fue el primer pedo en la luna. Y entonces al otro día le quitaron la colaboración, ya no le dieron por más crucero. Sí. Yo creo que los reportajes de Gonzalo Arango marcaron una época, porque en todas las facetas de su vida, Gonzalo Arango siempre se la jugó toda. Y aunque tomó el periodismo como un oficio para poder comer, como muchos otros periodistas, sin embargo en el periodismo lo entregó todo, como también lo entregó en la poesía, como lo entregó en las columnas que escribía, como lo entregó en los cuentos. Yo creo que esa imagen que él cita de un escritor inglés sobre la luciérnaga se aplica mucho a su propia vida. Dice él que Lawrence hablaba de la luciérnaga diciendo que dejaba de ser un insecto porque tenía luz, que si no tuviera luz sería simplemente un pequeño animal insignificante. Yo creo que Gonzalo Arango, esa entrega a todo lo que hacía, le daba una luz especial. Gonzalo Arango hizo la mayor parte de su carrera como periodista entre 1965 y 1970, por lo menos la parte más conocida, en las revistas Cromos, en la revista Cromos, perdón, y en el periódico El Tiempo, y en algunos otros periódicos de provincia donde publicó columnas. En esta época el periodismo colombiano era todavía muy solemne, con excepción de gente como Germán Pinzón, había pocos periodistas que se arriesgaran. Y Gonzalo Arango, yo creo que aquí también, siguiendo esa filosofía de la vida que él tenía, lo arriesgó todo. Y entonces se atrevió a hacer un periodismo desenfadado, un periodismo sin solemnidad, un periodismo en un tono muy sincero, muy coloquial, además un periodismo atrevido, porque él fue uno de los que más innovó en el género de la entrevista, y sus entrevistas de Cromos fueron famosísimas exactamente por el desenfado, por la frescura, por el atrevimiento. Hizo un periodismo distinto al de los demás. Además tenía una cosa muy bella Gonzalo Arango, y era que mientras la mayoría de los periodistas colombianos estaban encerrados en las redacciones de los periódicos, él salía, él andaba por este país. Entre los reportajes ya es casi un lugar común citar el de Cochise, por supuesto que es una obra maestra, pero yo también agregaría, por ejemplo, el reportaje con Álvaro Mejía, el campeón de atletismo, en el cual hace una de las presentaciones, de las formas narrativas y presentaciones más originales, a mi modo de ver, en ese género en nuestro país. Pone las reflexiones de él, y luego pone las de Álvaro Mejía, y todo el reportaje es ese cambio de juego entre, por un lado, lo que piensa el campeón,
y por otro lado lo que piensa él dice el poeta. Él se llamaba a sí mismo el poeta. Entre las columnas de él hay una que yo recuerdo muy especialmente, que es la del Águila Negra, y fue publicada en Última Página, y dice así: le decían Águila Negra, me tocó el honor aterrador de compartir con él 2 metros de ladrillo en una prisión una mañana de domingo. Yo ni siquiera sabía que era un bandido. Lo supe después cuando vi su foto en el periódico, abaleado, muerto en la ley de fuga. Esta es la imagen imborrable que tengo de él, muy alto, cetrino, ojos tristes, de fiera acorralada, esquelético, torturado como una seta, limpio. Aunque no miraba a nadie, el contorno de esa mirada era su reino. Hipnotizaba, fulminaba, atrapaba. Pienso que ninguna mujer podía decir no a esa mirada o lo pagaba con su honor. Respecto de las cartas, Gonzalo Arango, yo creo que en las cartas es el autor máximo. La literatura y Darío Lemos. La literatura epistolar de Gonzalo y Darío Lemos son sublimes, ¿no? Y lo bello es que de las cartas que escribía en su estado somnambúlico, ¿no?, sacaba textos y temas para después desarrollar en los cuentos o en los capítulos de sus novelas. Además de estos géneros, Gonzalo Arango creó otro género literario, que fue la dedicatoria. Porque en las dedicatorias de sus libros, él siempre hacía una composición metafórica tan hermosa referente a la persona que iba a ser el objeto de la dádiva o de la compra, que eso mucha gente, incluso Belisario Betancourt, tiene enmarcadas y en altares sus dedicatorias. Gonzalo le escribía a todo el mundo y muy bonita correspondencia, una belleza la correspondencia de Gonzalo. Yo no sé, yo como que tuve mucha fe en la vocación de escritor de Gonzalo, y yo guardaba las carticas, las que le llegaron a mi papá, las de mi mamá, y en mi vida de misionera por allá por todas esas selvas y todo, yo mantenía una cajita con todas las carticas, porque aquí en la casa de Jaime una caja de escritos de Gonzalo, en un cuartico que hubo por allá con mucha humedad, se perdieron. Otra cantidad de obra de Gonzalo la quemó Angelita, que esa es otra de las cosas pues que los nadaístas no le perdonan a ella, porque quemó una cantidad. En cambio yo mis carticas sí las tuve todo el tiempo, hasta que por aquí hasta me han criticado pues porque se las di a personas poco serias en cuestión pues de ediciones, y sacaron pues todas las cartas que él le envió a algunos de mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, y las que me escribió a mí, como lo publicaron con el nombre de Oleajes de la Sangre. Y uno ve también por la obra, la selección que hizo Eduardo Escobar, y que ahora va a repetir el Círculo de Lectores, un resumen también de esa correspondencia violada que sacó pues este muchacho Escobar. Empecé a trabajar en el año 63 con un grupo misionero fundado por Monseñor Valencia Cano, que lo llamaban el Obispo Rojo, y prácticamente me dijo: usted, la misión suya, yo no conozco a Gonzalo, pero yo lo que he oído de él, lo que he leído sobre él, veo que Gonzalo anda en búsqueda de algo, que él no sabe qué es, y yo sí sé qué es en búsqueda de Dios. En 1967 estaba yo en un barrio popular, el barrio Santo Domingo, cuando una tarde llegó Fernando González y me dijo que me quería presentar un gran amigo de él y de su papá, o sea, de Fernando González Ochoa. Y se trataba de Gonzalo Arango. Gonzalo no habló nada de esa tarde. Se puso a observar. Y en ese momento, él dijo que si podía volver. Fernando dijo que se ofrecía a traerlo al barrio Santo Domingo cada vez que quisiera. Se fue haciendo una amistad alrededor de un impacto que le causaba
a Gonzalo lo que ahí se hacía, confrontándolo con lo que él traía de formación religiosa, contra la cual se revolcaba un poco, se rebelaba. Entonces él empezó a vivir un conflicto, y ese conflicto dura más o menos un año y medio, en que se concreta un poquito como todo lo de la búsqueda de él y la búsqueda mía en el barrio, en una misa que se llamó la misa nadaísta. Gonzalo, pues ya se separó, pues, de la, se separó del nadaísmo, siguió escribiendo, pero prácticamente ya estaba en esa etapa de, en esa etapa después de volver hacia misticismo. De misticismo, de volver hacia la iglesia. Cuando Gonzalo Arango ya decide cambiar de rumbo, en sus últimos años, Merceda, que se tomó un ácido lisérgico, viajó a Providencia y encontró una niña que le colmó de amor, decidió echar el nadaísmo por la borda y encontró a Dios. Un fenómeno pues muy respetable, porque fue íntimo, ¿no? Y escribió una serie de textos, ya como si fuera del Ejército de Salvación, Providencia, Fuego en el Altar, Evangelios, etc. Y en uno de esos textos, llamado Adiós al Nadaísmo, su última línea, después de decir que había sido fiel a la vibración que le fue otorgada para conducir a su generación por los derroteros ya conocidos, decía: bien o mal, he cumplido. Muchas gracias. Me dedica la carta. Él usa varios seudónimos para mí. En uno me pone San Isidro, cuando supo que me habían mandado a San Antonio de Prado. Pero en las cartas normalmente me pone Gabrielito, y él mismo se firma Tu oveja negra en Jesucristo. Este poema, que se llama La oración del guerrero, él firma Gonzalo Arango, pero a mí me lo dedica así: para Gabrielito, mi cura de cabecera, este olivo de paz y marihuana celestial. Está un poco despintado por la acción del tiempo. Esto ya tiene fecha de 1969, donde él se desahoga. Caído en el limbo espiritual, suspiro por nuevos suplicios. Reclútame, Señor, para la salvación o el terror. Los ideales que no cambian la vida corrompen el alma. Esta pureza que cultivo en la soledad me da asco. El espejo ya no me refleja. Me desprecia, me culpa. Dios mío, sálvame de esta paz difunta. Devuélveme la esperanza y el sufrimiento. Dame fe en una causa aunque sea perdida. Dame todo el fuego que sobró del diluvio, la sed que incendió tus delirios. Quiero arder, arder. Dame, Señor, la desesperación de creer y la felicidad de destruirme. 1976. Iba para Villa de Leyva. Iba con Angelita. Ellos visitaban con frecuencia una comunidad de sacerdotes contemplativos que había allá. Y entonces ahí, más adelante, de Tocancipá, pero es que Tocancipá está muy cerca. Entre Tocancipá y Gachancipá. Sí. Ahí sí, por allá fue. Allá se les vino un camión y se dieron de frente, pues, con el colectivo donde iba Gonzalo. Él iba en la parte de atrás. Y él apenas se dio cuenta de eso, pronunció su última palabra: ¡mierda! Al fin y de cuentas, el nadaísmo fue un movimiento catártico que trató de romper con unas estructuras del pasado, pero al mismo tiempo fue un creador de valores. Gonzalo Arango dijo que después del nadaísmo todo lo que iba a quedar entre nosotros era la amistad. Y la amistad en este mundo cruel
y basado en el interés, me parece ya la siembra de un valor fundamental. Hasta el último momento lo sentí como un maestro, como alguien que me hubieran enviado desde los grandes avataras para guiar mi vida. Puedo dar testimonio de que si no fuera por él y por el ejemplo que me dio, nunca hubiera llegado a nada. Escéptico, loco, poeta, santo, amigo de todo. Tras los vidrios, una terracita sembrada de pinos semeja un balcón sobre un abismo que titila. La ciudad, anclada en la oscuridad, chisporrotea con sus neones brillantes. El viento mece los árboles. El cielo centellea apacible. Me siento despojado de espíritu, vacío de ideas, solo abierto a las embriagueces del cuerpo. Lenta y cálida invasión de felicidad que nace al mismo tiempo que la noche. Reconciliación de mi ser con el mundo. Esta noche solo existo para afirmar, para consentir. No tengo duda sobre nada, ni siquiera los asesinos pensamientos de muerte. Perfecta plenitud en el mundo y en mi alma. Una paz de piedra, dicha sin fondo.